Televidentes de la nueva temporada de Survivor México, les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar, te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Tres razones por las que Julián debe ser el ganador de Survivor México. Survivor México necesita un ganador y Julián podría ser el indicado. Han sido días muy complicados para la producción de Survivor México, pero a pesar de todo lo sucedido después del huracán que azotó las costas de República Dominicana, el reality tiene que continuar y cada vez estamos más cerca de conocer el ganador del reto que ya lleva más de 3 meses y ese podría ser Julián. Entre polémicas, chismes, malentendidos y traiciones, Julián se ha logrado colar hasta las últimas instancias de la tercera temporada de Survivor México y a pesar de no ser uno de los participantes físicamente más fuertes, ahora se coloca como un fuerte contendiente para convertirse en el próximo ganador. Estas son las razones por las que Julián debe ser el ganador de Survivor México. A pesar de todo lo que ha pasado, Julián ha logrado tener el apoyo de una gran parte del público que asegura que él debe ser el próximo ganador de Survivor México y estas son algunas de las razones que los apoyan. Estrategia. Los seguidores de Julián aseguran que a lo largo de toda la competencia el participante ha sabido hacer buenas estrategias que le han permitido mantenerse a salvo de las eliminaciones. Nada personal. En Survivor México nada es personal y todo se trata de una estrategia, pues al final solo habrá un ganador y parece que Julián es uno de los pocos que entiende esto y a pesar de todo comprende que todo es parte del juego. No hablo mal de nadie. Sus seguidores aseguran que el participante se mantuvo siempre fiel a sus principios y que nunca atacó ni habló mal de nadie durante la competencia, por lo que debe ser el próximo ganador. Este último punto es el que más polémica ha generado en redes, pues no olvidan todas las veces que Julián arremetió en contra de Yusef a sus espaldas incluso cuando este ya había salido de Survivor México. ¿Estás de acuerdo? Deja tus comentarios en Facebook y no te olvides de seguirnos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.